familia y otro anuncio fantástico por parte del dicta de miraflores a estas horas del día y ustedes sé que lo han visto en las redes lo han escuchado en diferentes partes pero se supone que ya se había abierto se supone que hicieron cuanta pantomima cuánto show que se reunieron vestidos de blanco se abrazaron se besaron se quisieron y ahora, presuntamente ahora sí se va a abrir la frontera. Por eso, noticia de último minuto. El dicta de Miraflores una vez más hace esas promesas vacías en las cuales no hemos escuchado nada por parte del gobierno de Colombia, la famosa reapertura de una frontera que él mismo... Ha provocado lo que ha provocado. Esto lo tienes que saber. El dictador Miraflores anunció este lunes, el día de ayer, 12 de diciembre, que a partir del primero de enero, a las 0 cero 0 horas del 2023, se abrirá completamente la frontera con Colombia para permitir el paso de vehículos particulares entre ambas naciones. Algo que no ocurre desde el 2015. Y ustedes saben que los que hemos pasado por esa frontera, hemos, los que pasamos en motos, los que pasamos en carros, los que pasamos a pie, era cuando se vivía una frontera real. Que el dicta de Miraflores, ustedes saben sus, sus ocurrencias, cómo las hacen y cómo las trabajan. Puedo anunciar. Una vez más, esto se verá irrisorio, pero una vez más puede anunciar que estaremos abriendo completamente la frontera. Es que la anterior le faltó decir, es que la otra vez fue, fue chiste. Nos, quisimos hacerles un chiste y cayeron en la broma. Sí, eso es lo que les faltó. Completamente. La frontera de todo el occidente de Venezuela con Colombia para el paso de vehículos, motos, camiones, etc. Y demás. Como regalo de nuevo año al pueblo de la frontera, dijo el dicta durante una reunión con autoridades políticas, militares y policiales de todo el país. Bueno, por ahí volvemos a lo mismo. Señoras y señores, ver para creer. Estos señores no se les cree. Ni el caminado. A estos señores no se les cree porque no cumplen ni años. El oficialista aseguró que se encuentra preparando todo para cumplir con lo acordado con el presidente Petrovsky luego del restablecimiento de las relaciones bilaterales en agosto de este año, a punto de que los pasos fronterizos entre ambos países quedaran funcionales y libres. El pasado 5 de diciembre, el embajador de Colombia, Armando Benedetti, había informado que a partir de este viernes 15 de diciembre abrirá el puente internacional de tienditas que une a las dos naciones y por el que se prevé que más adelante transiten vehículos particulares. Fuentes de la embajada colombiana explicaron a un medio como EFE que a partir del 15 de diciembre comenzará un proceso paulatino para el tránsito de vehículos un proceso que comenzó el pasado 26 de septiembre con la apertura de la frontera por el puente Simón Bolívar para el paso de los camiones de carga, si bien los las autoridades de ambos lados han reconocido la falta de avances en este asunto. Bueno, familia, y vamos a ver si no es otro show que me imagino que lo harán visible y notorio. Esperemos a ver qué pasa. Esperemos al 15, estamos a 13, estamos a dos días y esperemos a enero que estamos también a unos días. Gracias por compartir, multiplicar y extender, ser parte de esta hermosa familia que todos los días se une a este llamado de libertad. Y si llegaste a este punto es porque me quieres ayudar a compartir, multiplicar y extender y porque quieres subir la frase del momento, la frase del día, es que es el momento de ir más lejos, de lo que tú te crees capaz. Si tú sientes en este momento que llegaste y no das más, da más de ti. Créeme que sí puedes. Si estás en esa última rutina de ejercicio y sientes que no puedes, repítete, grítalo internamente, yo sí puedo, sí se puede, puedo con más, puedo hacer. Una más, una repetición más. Y esto funciona para la vida. Si llegaste a un punto y sientes que no das más, repítetelo. Si puedo seguir un día más, puedo seguir otro día más. Y nada me detendrá. Gracias por compartir, multiplicar y extender. Un abrazo y hasta una próxima.